De la capital se encuentra uno de los municipios que se caracteriza por esa labor y creatividad de sus habitantes. Definitivamente, y por esa razón, con sus manos ellos le dan forma y desde luego dan productos que gusta extraños y propios. Seguramente que sí. Para no dejarle a usted sin conocer esta nota tan enriquecedora, vamos inmediatamente con Luisa Velázquez, quien nos presenta este arte tan maravilloso de nuestros hermanos guatemaltecos. La alfarería es un oficio representativo del municipio de Chinautla. Justo nos hemos trasladado hacia este lugar, en donde pudimos observar desde el ingreso que varias familias se dedican a este trabajo, que va de generación en generación. Nosotros aquí, como nosotros nos estamos al lado de nuestra mamá, nos enseñan a jugar el barro de 5 años. Ya uno de 8 años, uno ya comienza a fabricar algunas piezas y todo, pero ellas nos van enseñando a nosotros cómo lo tenemos que hacer y terminar de hacerlos. Sí, nosotros aquí trabajamos diferente. Sí. Hay todo tipo de figuras. Ah, sí, usted, por ejemplo, si a usted le gusta algo que sea de China, usted nos trae, o que sea de madera, usted le gusta alguna cosa, usted nos trae a nosotros la muestra. Nosotros se los sacamos. Varios pobladores venden las artesanías en sus viviendas, otros en el mercado central. Esto luego de un largo proceso que inicia con la recolección de la materia prima en las orillas del río Las Vacas. Nosotros vamos al río a sacar lo que es el barro, también lo que es la arena, y secamos el barro. Luego que el barro ya está seco, lo remojamos y colamos la arena y sobamos el barro. Después lo moldeamos, vamos moldeando de la figura que nosotros queramos y esperamos que se endure. Y después es de rasparlo y limpiarlo. Y luego de eso esperar a que se seque. También vamos al monte a traer lo que es la paja para poder hornearlo. Necesitamos leña también. Así que si en algún momento usted tiene la oportunidad de visitar Santa Cruz Chinautla, no olvide de llegar a la vivienda de las familias de este lugar, quienes se dedican a este trabajo y es un medio para subsistir. Esto es parte de las historias urbanas que le presentamos de nuestra bella Guatemala. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Con una de las esquinas del conocido Parque Cristóbal Colón, dejando daños severos. Ya Amílcar Montejo nos tiene detalles de esta y otras noticias relacionadas al tránsito. Adelante. Muy buenos días, hoy más que nunca la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le hace el llamado para que por favor se siga protegiendo, utilice su mascarilla. De esta manera ayuda a los esfuerzos de combatir la pandemia. Asimismo, le reportamos las siguientes novedades vehiculares. La colisión de una motocicleta y un automóvil en el puente El Incienso, en el tramo de zona 7 hacia zona 3. Reportan que bomberos voluntarios ya se encuentran en el lugar en auxilio del motorista. Un tráiler ha colisionado la esquina oriente del Parque Cristóbal Colón en zona 1. Este vehículo de transporte pesado ya fue detenido en las inmediaciones del Cerrito del Carmen. La Policía Nacional Civil se hará cargo de este procedimiento por daños al patrimonio histórico. También nos reportan que están retirando un vehículo de transporte colectivo con desperfectos mecánicos. Esto en la ruta del Atlántico, cerca del kilómetro 7.7 en zona 18. Será reubicado en las inmediaciones de la colonia Los Pinos. En el tramo vehicular de la diagonal 25, frente a la colonia Los Olivos en zona 18, un vehículo ha colisionado contra el Arriate. Este será retirado de ese sector y se estarán haciendo las evaluaciones correspondientes, ya que no hay lesionados. Hemos coordinado una grúa para la vía 1 y 24 calle de la zona 4, esto por un vehículo con desperfectos mecánicos. Nuevamente le recordamos que seguimos realizando acciones de desinfección e higiene en varias arterias de la ciudad capital. Recuerde que juntos logramos más.